Impresionante choque entre una camioneta y tres vehículos ocurrió sobre la prolongación de Mariano Otero al cruce con Las Torres en el municipio de Zapopan. Según testigos, la camioneta circulaba a alta velocidad cuando impactó por la parte trasera a un vehículo Stratus y después se proyectó contra otros dos autos. El impacto fue tan fuerte que el eje trasero de la camioneta quedó totalmente destrozado. El saldo de este percance fue de dos personas lesionadas en estado regular, mismas que fueron trasladadas a los servicios médicos y que tripulaban el vehículo que recibió el primer impacto. El lugar fue acordonado por varias horas por bomberos de Zapopan. Según testigos, el conductor de la camioneta causante manejaba en estado de ebriedad. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra, para Tráfico ZMG, Martín Alcántar.